Mm, necesito buscar trabajo. La agencia de empleo con subsidio brinda oportunidades y abre sus puertas a las personas que estén en búsqueda de trabajo. ¿Pero cómo lo hace? Bien, la agencia de empleo con subsidio actúa como intermediaria entre las personas que estén en proceso de búsqueda de trabajo y las empresas que requieran personal. La agencia de empleo se encarga de recibir las hojas de vida y contribuir en el proceso de selección brindando oportunidades. Hay tres beneficios a la hora de participar en el proceso con la agencia de empleo. El primero, en la entrega de tu hoja de vida recibes asesoría y orientación para realizar los ajustes pertinentes y adecuados. El segundo, formación especializada que fortalece las competencias y habilidades de las personas con cursos de formación sin costo. El tercero, presentación de vacantes ajustadas a tus intereses y necesidades para acceder a oportunidades laborales y si voy a la agencia de empleo con subsidio cómo puedo comunicarme allí con servir el servicio de interpretación virtual que estará a disposición en la agencia de empleo con subsidio para atender a las personas sordas que asistan y mediante servir Entablar una conversación efectiva. ¿En qué horarios estará disponible? Vean. ¿Y en qué ubicación? Mm, bien, tengo el tiempo. Voy a ir. Mm, necesito buscar trabajo la agencia de empleo con subsidio brinda oportunidades y abre sus puertas a las personas que estén en búsqueda de trabajo pero cómo lo hace bien la agencia de empleo con subsidio actúa como intermediaria entre las personas que estén en proceso de búsqueda de trabajo y las empresas que requieran personal la agencia de empleo se encarga de recibir las hojas de vida y contribuir en el proceso de selección brindando oportunidades. Hay tres beneficios a la hora de participar en el proceso con la agencia de empleo. El primero, en la entrega de tu hoja de vida recibes asesoría y orientación para realizar los ajustes pertinentes y adecuados. El segundo, formación especializada que fortalece las competencias y habilidades de las personas con cursos de formación sin costo. El tercero, presentación de vacantes ajustadas a tus intereses y necesidades para acceder a oportunidades laborales y si voy a la agencia de empleo con subsidio cómo puedo comunicarme allí con servir el servicio de interpretación virtual que estará a disposición en la agencia de empleo con subsidio para atender a las personas sordas que asistan y mediante servir Entablar una conversación efectiva. ¿En qué horarios estará disponible? Vean. ¿Y en qué ubicación? Mm, bien, tengo el tiempo. Voy a ir. Mm, necesito buscar trabajo la agencia de empleo con subsidio brinda oportunidades y abre sus puertas a las personas que estén en búsqueda de trabajo pero cómo lo hace? bien la agencia de empleo con subsidio actúa como intermediaria entre las personas que estén en proceso de búsqueda de trabajo y las empresas que requieran personal. La agencia de empleo se encarga de recibir las hojas de vida y contribuir en el proceso de selección brindando oportunidades. Hay tres beneficios a la hora de participar en el proceso con la agencia de empleo. El primero, en la entrega de tu hoja de vida recibes asesoría y orientación para realizar los ajustes pertinentes y adecuados. El segundo, formación especializada que fortalece las competencias y habilidades de las personas con cursos de formación sin costo. El tercero, presentación de vacantes ajustadas a tus intereses y necesidades para acceder a oportunidades laborales y si voy a la agencia de empleo con subsidio cómo puedo comunicarme allí con servir el servicio de interpretación virtual que estará a disposición en la agencia de empleo con subsidio para atender a las personas sordas que asistan y mediante servir entablar una conversación efectiva. ¿En qué horarios estará disponible? Vean. ¿Y en qué ubicación? Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Facebook Live. Para los que nos están viendo acá eh, en Zoom, estamos compartiendo, hay 45 personas en este momento conectadas y en el Facebook Live también nos están viendo otra serie de personas en este vivo. Eh, por ahora hay 15 personas, bueno, si las sumamos estarían entre las 50-60. Eh, el tema que vamos a hablar hoy... Es muy importante. Eh, traemos a colsubsidio y los servicios que nos ofrece a los ciudadanos, no solo a las personas sordas, también a las personas con discapacidad a nivel general, personas eh, ciegas, sordociegas y demás. Entonces es una gran oportunidad la que nos convoca el día de hoy. Es importante que ustedes presten atención a lo que nos están contando, también pensar en la familia, en los amigos, en los conocidos, información que puede ser de interés, compartamos esta información porque puede ser valiosa para algunas personas y son los beneficios que nos trae Colsubsidio. Ahora vamos a empezar y para empezar quiero traer al equipo de Colsubsidio que hemos invitado nosotros son tres personas, les agradecemos enteramente por su tiempo, por su disposición y por participar en este live. Ahora ellos se van a presentar de manera muy breve, nos van a contar en qué trabajan y una vez conozcamos sus perfiles continuaremos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Rafael Caro. Psicólogo, especialista en gestión de proyectos sociales y económicos. Actualmente me desempeño como coordinador de empleabilidad para la agencia de empleo Col Subsidio. Nuevamente, gracias por este espacio. Muy bien, vamos con nuestro segundo invitado, nuestra segunda invitada. Hola, ¿cómo están? Paula, muchas gracias por este espacio y eh, gracias a todos por acompañarnos eh, en este espacio con ColSubsidio. Mi nombre es Albleidis Lozano Palacios, yo soy especialista de formación para la productividad, líder en calidad y eh, con más de 15 años de experiencia en los programas de formación para inclusión eh, de personas de difícil colocación. Muchas gracias, Paula. Muy bien, muy bien, gracias a ti. Y ahora vamos con nuestra tercera invitada, Laura, adelante. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Melina Martínez, vengo en representación de Uniminuto. Soy comunicadora social y periodista con una maestría. En temas de comunicación para el cambio social, y actualmente acompaño a la Rectoría Bogotá de Uniminuto en todos los procesos de gestión de proyectos eh, orientados a comunidades vulnerables. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, excelente. Muchas gracias a nuestros tres invitados por presentarse, por comentar el perfil de cada uno. Y así las cosas vamos a empezar. Eh, como bien les habíamos mencionado, hoy vamos a tratar tres temas distintos y el primero habla un poco de las tres claves de éxito en el proceso de selección laboral. Sí, esto es a modo de recomendaciones y para que nosotros nos preparemos y temo, tomemos nota muy atentamente eh, de lo que nos comentan desde Colsubsidio. Así las cosas, vamos con nuestro primer tema. Gracias, Paula. Entonces vamos a iniciar hablando de los tres factores de éxito para un proceso de selección. Siguiente, por favor. Este va a ser nuestro contenido. El primero de estos factores es la estructura de la hoja de vida. El segundo es cómo prepararnos para la entrevista y finalizaremos con el plan de búsqueda que debe tener la persona para llegar a un empleo formal. Siguiente. Creo que estas dos imágenes las conocemos muy bien. Al costado derecho de esta diapositiva hay una hoja minerva aquella que empleaban nuestros abuelos, nuestros padres para la búsqueda de empleo y en el costado eh, contrario, izquierdo, tenemos una hoja más actualizada que se denomina como combinada. Lo primero que les quiero comentar es que la hoja Minerva ya está, ya no se ve muy bien a la hora de presentarla en una entrevista. Primero porque se redacta de manera física, es decir, de forma escrita, mientras que la segunda, la combinada, sí permite hacer una redacción sobre todo evitando errores de ortografía, y dos, muestra una imagen más fácil de entender por parte de un reclutador. Siguiente, por favor. ¿Qué debe tener la hoja de vida combinada para que sea atractiva al momento de presentar? Eh, Presentarla frente a una entrevista laboral. El primer segmento se conoce como datos personales, donde deben ir el nombre de la persona, sus números de contacto, su lugar de residencia, su número de identificación. El segundo es el perfil laboral, que es como la presentación a través de un párrafo muy corto donde le damos a conocer al entrevistador cuál es nuestra formación académica, cuáles son nuestras competencias, nuestras habilidades. Luego continuamos con nuestra formación académica, es decir, todo el tema de bachillerato y estudios superiores, como pueden ser técnicos, tecnológicos o profesionales. Y finalmente vamos a poner nuestra experiencia laboral. Aquí vamos a resaltar datos importantes como nombre de la empresa, tiempo laborado en esa empresa, cargo que tuve o desempeñé dentro de la compañía, y finalmente las funciones que tenía a cargo. Estos cuatro factores. Bien, tenemos, tenemos allí. Una caída con la señal de nuestro intérprete. Les pedimos excusas. Son fallas eh, técnicas que se pueden dar aquí mientras se restablece un poco el Zoom. Eh, podemos dar continuidad. Qué pena, eh, Rafael, contigo tener que cortar el discurso. Si puedes, eh, 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 dame un segundo. Esperamos a que... No hay problema, por supuesto. Bien, vamos a esperar. Bien, si sí, estamos aquí haciendo los ajustes técnicos, eh, de pronto el internet se cayó. Situaciones que debemos comprender. Sí, esperemos un momento. Estamos organizando. Bien. Bien. Perfecto. Dame un segundo que ya no veo la presentación. ¿Me puedes ayudar, Andrés, a ver nuevamente la presentación? ya volví a ver la presentación puedo continuar perfecto recapitulando un poco lo que les comentaba eh, estos son los cuatro factores o los cuatro eh, componentes que se deben tener dentro de la hoja de vida cada uno le permite al entrevistador identificar a qué candidato está entrevistando rápidamente el primero son datos personales el segundo es perfil ocupacional el tercero formación académica y, muy importante, la experiencia laboral. Como les comentaba, cuando la experiencia laboral es formal, es decir, trabajé para una empresa, debo garantizar el nombre de la compañía, el cargo que desempeñé, las funciones que tuve a cargo y el tiempo que duré en meses u años. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la experiencia laboral que yo tengo es informal? Debo aclararlo en la hoja de vida pon, eh, colocando un título muy sencillo que dice experiencia informal, colocar las funciones que desempeñé y el contacto de quien fue mi jefe o alguien que me pueda dar una certificación o una recomendación laboral, tanto con nombre y número de contacto. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería esta hoja combinada. Importante también resaltar que la foto es opcional, ¿sí? Depende del candidato si la quiere colocar o no. Ahora, en temas de datos personales, podemos ver los que les comenté hace un momento, como es el nombre completo, el número de identidad, la ciudad donde vive, su número de contacto, pero hay algunos que no se deben incluir. Primero, el género Segundo, el barrio y dirección donde resido. Tercero, también tenemos datos como estado civil o cuántos hijos tengo. Esos datos los podemos retirar de la hoja de vida y se, darán, y se darán a conocer al entrevistador en el momento del contacto, ¿sí? Al momento de recibir la llamada por parte de la empresa o de tener esa entrevista presencial en las instalaciones de la misma. Luego, como lo pueden ver, viene el perfil laboral, que es ese. Párrafo que les comento que es la entrada y el reconocimiento al candidato que estamos evaluando. Siempre se inicia con la formación académica. Posterior a eso se habla de eh, la experiencia que se tiene en términos generales y también todas las fortalezas o también conocidas como capacidades con las cuales cuenta la persona. Posterior a eso también viene la formación eh, académica donde muy importante debe venir el título obtenido bachiller académico, seguido del nombre de la institución y finalmente con el año de culminación. Lo mismo se hace cuando es formación técnica, tecnóloga o profesional. Adicional, en esta sección, si tenemos algún curso que hemos tomado a través de una agencia de empleo, a través del de SENA u otras entidades de Colombia o a nivel mundial, lo podemos colocar con la misma estructura. Curso en habilidades blandas o comunicación asertiva o servicio al cliente, institución que me certifica y año de culminación. Siguiente, por favor. Viene el tema de experiencia laboral. Muy organizado, vamos a ir desde la más reciente a la más antigua, iniciando con el nombre de la empresa, el cargo que desempeñé, el tiempo que duré y en el tema de... Eh, las funciones que tuve a cargo. También hay una sección que recomendamos que es la de referencias. Hay dos tipos de referencias que podemos colocar en la hoja de vida. Las primeras son las referencias profesionales. ¿sí? Aquel compañero de trabajo, jefe inmediato que estuvo con nosotros y que puede dar un concepto de cómo fue nuestro desempeño en la empresa donde laboramos que debe tener el nombre de la persona, el número de contacto y el cargo que tuvo. Pero también hay referencias personales, que puede ser un familiar o un amigo o red de apoyo, donde esta persona también va a referenciarnos en nuestro ámbito personal. Para estas referencias personales solo se requiere el nombre, el parentesco, o sea, amigo, familiar, y finalmente el número de contacto. Siguiente, por favor. Aquí hay cuatro recomendaciones importantes a la hora de estructurar las funciones que vamos a colocar en nuestra hoja de vida. Primero, identifica las funciones propias del cargo. Ejemplo, si es agente call center, una de las funciones es la comunicación, es la comunicación a través de teléfono o de forma escrita con clientes. ¿Sí? Si es un operario de producción. Dentro de sus labores está el tema de organizar mercancía, eh, moverla de un punto A a un punto B o hacer todo el tema de inventarios. El, la segunda recomendación que hacemos es descartar las funciones que realizaste de manera esporádica. Es decir, si en algún momento te pidieron generar un informe, pero esto no hacía parte de tus funciones, sino fue más una solicitud que te hizo tu jefe inmediato en una única ocasión no la sumemos sí enfoquémonos en aquellas funciones propias del cargo al cual me contrataron organiza las funciones identificadas por orden de importancia y lógica del proceso que realizabas entonces vamos a ir de las funciones generales a las particulares sí mismo ejemplo operario de bodega la persona tenía que hacer revisión de calidad en los productos que, que producía la compañía. Entonces, esa es la general, pero dentro de esa calidad o de esa acción de calidad también hay temas como revisión de empaque, puesta de insignias, eh, tema de agrupar y movilizar para el resguardo de esta mercancía. Pues, recuerden, siempre es de lo general hacia lo particular. Y finalmente, es una recomendación muy importante para que la hoja de vida sea de fácil lectura por parte del de entrevistador. No recomendamos poner más de cuatro funciones por cada cargo desempeñado. Siguiente, por favor. Bueno, algo que nos preguntan mucho: ¿qué exactitud con C? y que es aptitud con p y ese es nuestro segundo factor de éxito debemos conocernos sí y con ello lo que es aptitud con c es todo ese sentido del querer hacer es lo que nos representa como personas si somos cariñosos si somos cercanos si somos personas introvertidas un poco calladas esas son actitudes y que al momento de estar en una entrevista debemos Conocerlas, más no decírselas al entrevistador. Lo que sí le debemos comentar al, al entrevistador, al psicólogo o a, o a la persona de la empresa que nos abrió un espacio para una, entrevista, para una entrevista son las aptitudes con P. Las cuales son las capacidades o formas de hacer que, que nosotros tenemos. Un ejemplo de una aptitud es que si a mí me gustan las matemáticas, puedo llegar a desempeñarme en cargos que tengan relación con esta tarea. Otra aptitud es el tema de comunicación o escucha asertiva. Eh, todo el tema de atención al detalle, organización, estas son aptitudes y las debemos dar a conocer al momento de la entrevista. Siguiente, por favor. Recomendaciones generales. En la hoja de vida, pon información veraz. No te extiendas mucho. Entre menos coloques, pero más asertiva sea la información, más fácil tu hoja de vida eh, o va a ser más llamativa tu hoja de vida. Ten coherencia con la información que suministras en la hoja de vida. Recuerda que este es el documento o... Eh, o imagen con la cual se queda el entrevistador. La segunda recomendación es el tema de autoconocimiento. Debemos conocer nuestras aptitudes y actitudes y saberlas manejar en un momento de entrevista. ¿sí? Acá hacemos énfasis en dos temas. Uno, la seguridad. A veces, por eh, contestar rápido, no nos tomamos el tiempo de entender la pregunta. Por eso siempre hay un tip o una recomendación general. Escucho la pregunta del entrevistador, me tomo 30 segundos para analizar mi respuesta y luego se la doy. También en entrevista, primero la vestimenta formal. Recuerden que nuestra primera impresión también nos ayuda a generar eh, empatía con el entrevistador. Dos, ser muy organizado, llegar temprano es un factor importante si me citan a una entrevista con un día de antelación pueda tomar el tiempo de acceder a internet o de preguntarle a un familiar o conocido para que me indique cuál sería el mejor medio de transporte para que pueda llegar a la hora acordada con el entrevistador sí siempre mira los ojos al entrevistador y finalmente saluda con firmeza a través de dando la mano o asentando con nuestro rostro. Finalmente, en la búsqueda, este es una recomendación muy importante, es que debemos ser constantes en la búsqueda de empleo. No solo por aplicar a una oferta quiere decir que eh, nos van a llamar. Tenemos que estar buscando nuevas ofertas todos los días hasta llegar a ese empleo formal. Sí, ponte metas metas en las postulaciones diarias, ¿sí? Todos los días voy a tomarme media hora en, en la mañana o en la tarde para postularme a través de los canales que conozco y así tener mayor posibilidad de que me llamen. Y finalmente, lo que les decía hace un momento y es, verifica siempre eh, el lugar donde está ubicada la empresa. Eso es súper importante. Bogotá, como capital de Colombia, eh, tiene diferentes medios de transporte, pero cada uno tiene sus particularidades. Entonces, si vivo hacia el sur de la ciudad y las empresas a las cuales me estoy postulando quedan al otro extremo, es decir, al norte, debo tener muy bien planeado cuál es el transporte que me llevaría a mi lugar de trabajo y cuáles son los horarios donde el bus o el transporte llega a ese lugar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les queremos, conocer, les queremos mostrar tres grandes estrategias que tienen las personas con discapacidad para acceder o buscar empleo. Los primeros son todos los prestadores de la unidad del servicio público de empleo, también conocidos como agencias de empleo, que hoy somos nosotros la agencia de empleo con el subsidio. Eh, en el caso de nosotros, estamos ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Actualmente tenemos ocho puntos de atención ubicados en diferentes localidades de Bogotá, como lo son eh, Kennedy, Antonio Nariño, Teusaquillo, Suba, Chapinero, Santa Fe, y tenemos dos adicionales que quedan en Cundinamarca. Una de ellas es Suacha y la otra es. Funza. Otra de las estrategias eh, de búsqueda de empleo son las fuentes o portales de empleo. Los más conocidos en Colombia son Computrabajo y empleo.com. Aquí ustedes pueden crear un usuario y este usuario les permite acceder a diferentes vacantes que publican empresas del sector privado y también del público. Recomendaciones para hacer búsqueda de ofertas laborales para población con discapacidad. Lo primero es que en el rótulo de buscar empleo pueden poner palabras como inclusión laboral, personas con discapacidad, la sigla PCD, y eso les permitirá, y eso les permitirá a ustedes eh, que el sistema los dirija a vacantes abiertas para la población. Y finalmente, la última estrategia que les traigo son las ferias de empleo, que se crean entre actores del ecosistema, como puede ser la Agencia de Empleo con Subsidio o entidades públicas como las alcaldías o gobierno nacional. Y por eso, antes de cerrar, les quiero dar una invitación a todos los asistentes del día de hoy. El próximo 18 de julio, en Corferias, vamos a tener la primera macro feria laboral. Un espacio donde van a ustedes encontrar empresas interesadas en contratar talento con discapacidad. Nuestras puertas se van a abrir desde las 9 de la mañana y las tendremos abiertas hasta las 3 de la tarde. El ideal es que por favor se acerquen con hoja de vida y tengan tiempo para recibir todos los servicios de empleo que ofrecemos y que son gratuitos. También recibir capacitación que vamos a tener ese día a través de talleres de fortalecimiento de perfil. Y finalmente, conexión laboral con aquellas empresas que la apuestan a la inclusión laboral en Bogotá y Cundinamarca. Reitero: 18 de julio en, en nuestra sede de Corferias, pabellón del, diecio, eh, del 18 al 23 en Corferias. Hasta aquí, Paula, iría a mi intervención. Agradecerte el espacio. Continúa. Bien, muchas gracias Rafael por todo lo que nos compartes en esta presentación, el tema de la hoja de vida que es bastante importante, también un poco los rasgos actitudinales que son bastante importantes a la hora de conseguir empleo y cómo debe estructurarse todo, son tres puntos muy importantes y que la comunidad eh, sorda también puede saber cómo eh, actualizar su hoja de vida, cómo alimentar todo este proceso para, eh, pues como el, el proceso laboral. También la convocatoria del 18. Muchas gracias por todo lo que nos comentas. Ahora vamos a seguir con el segundo tema que nos convoca y es, bueno, alrededor de Bogotá hay varias eh, eh, agencias de empleo que cuentan eh, con capacitación para personas con discapacidad, eh, personas con diferentes discapacidades. Entonces... Eh, pues vamos a ir al segundo punto, a la segunda charla, donde vamos a hablar de esto. Adelante. Al Bladys, ¿sí? Hola, buenas tardes. Gracias, Paula. En este orden de ideas, nuestro proveedor que nos acompaña en las formaciones para personas con discapacidad es la Universidad Minuto de Dios, expertos en estos temas de formación y además... Líderes en, en calidad frente a su formación. Eh, buenas tardes Laura, cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes al Ladies y buenas tardes de nuevo para todos. Efectivamente, como lo mencionas, pues Uniminuto en este caso se caracteriza por tener una amplia experiencia en temas de formación para eh, distintos. Eh, niveles y procesos de la vida, así que estamos encantados de poder eh, gestionar toda esta formación, de recibirlos, de poder compartir y aprender juntos. Eh, en ese orden de ideas, siguiente, por favor, tenemos una oferta actual de tres cursos, ¿cierto? Que están encaminados también a desarrollar y a potenciar las habilidades de nuestros participantes justamente en línea con lo que ahorita nos estaban mencionando en la presentación anterior. Entonces, el primer curso que vemos allí en, en pantalla está denominado Caminando Juntos, desarrollando habilidades para la vida. Nuestra intención particular en este curso es que todos nuestros participantes puedan empezar a desarrollar competencias básicas personales, lo que hemos denominado hoy en día en los entornos laborales como habilidades blandas o habilidades de poder en realidad. Y la idea es que a partir de ese curso podamos aprender o podamos obtener herramientas necesarias para afrontar muchos desafíos que se encuentran en los entornos laborales, ¿cierto? A partir de mucha confianza, seguridad, promoviendo un bienestar emocional, social, aprender un poco a mediar dentro de esas dinámicas laborales. Es, una, es un curso que tiene una duración de 40 horas y siempre como valor agregado, eh, este curso y los demás que les vamos a presentar cuentan eh, con dos figuras que nosotros hemos denominado figura intérprete mediador. Tenemos intérpretes allí en el salón todo el tiempo que están haciendo toda la gestión de conexión, etcétera, con los contenidos, con el docente, pero también tenemos la figura de un mediador. Es una persona que está allí en el aula, eh, entendiendo a, los a nuestros participantes, sabiendo qué necesidades en específico tienen en ese momento para que puedan estar en línea con, con la formación y, sobre todo, que se genere un ambiente seguro, integral, de confianza, donde nuestros participantes tengan 100% la garantía que van a poder tener una apropiación de, de sus conceptos. Eh, siguiente, por favor. En este segundo curso. Ya nos vamos a enfocar un poquito más en lo que tiene que ver con habilidades técnicas como tal para el desarrollo de un campo laboral específico. Este curso se denomina Formación para Agentes de Atención al Cliente. Básicamente vamos a desarrollar... Todas las habilidades que son necesarias eh, cuando queremos postularnos a alguna vacante que tenga que ver con agente de atención al call center. La idea es que aquí vamos a desarrollar muchas habilidades que están relacionadas con una comunicación efectiva, empática, ¿cierto? Eh, una interacción con los clientes que sobrepasa los canales eh, de tecnología, los canales análogos para la comunicación. Y lo más importante de este de este curso es que los va a dotar de habilidades muy muy importantes que tienen que ver con la gestión de esos canales. De call center, pero también de manejo de incidentes, de PQR, es un tema de persuasión, etcétera, que suele eh, verse muchísimo en este campo que vamos a trabajar. Importante volver a aclarar: tiene una intensidad horaria de 40 horas. En este curso también van a tener la ayuda de su mediador, intérprete, profesor, que todo el tiempo están muy, muy dispuestos a fortalecer todo el tema de su formación. Siguiente, por favor. Bueno. Y este último curso eh, ya tiene como tal un enfoque, ¿cierto? Que es en comunicación asertiva. Si nos damos cuenta, el anterior curso nos daba como unos fundamentos básicos que debemos saber si queremos desarrollarnos en este campo. Y este curso ya nos da como un énfasis, una especialización mucho más y está orientada sobre todo a poder aprender a mejorar esa interacción con los clientes. ¿Qué sucede? Todo el tiempo eh, cuando nos enfrentamos a este eh, mundo laboral que tiene que ver con atender las necesidades de otra persona, seguramente nos vamos a encontrar con distintos desafíos y demás. Y por eso este curso se especializa sobre todo en brindarnos esas herramientas para poder mejorar nuestra interacción con los clientes. Efectivamente, también es un curso que tiene una intensidad de 40 horas. Eh, igualmente cuenta con su intérprete, su mediación y quisiera añadir algo muy muy importante con la experiencia de nuestros participantes eh, de estos cursos que ya hemos tenido el placer de compartir es que les recomendamos muchísimo que aprovechen la oportunidad de verdad hemos visto ya casos de éxito dentro de nuestras aulas de formación personas que ya se han lanzado incluso a enviar sus hojas de vida personas que ya han sido aceptadas incluso en, en campos laborales es una magnífica oportunidad que les da con subsidio a través de un minuto son tres cursos que son totalmente gratis para ustedes son 40 horas compartiendo en aula eh, son cursos que son presenciales generalmente estamos ofreciendo estos cursos en la jornada de la mañana, eh, pero, pues claramente también hay una disposición de tiempo en la tarde para quienes lo deseen. Y por supuesto, vuelvo y les reitero la invitación tanto de un Uniminuto como de Colsubsidio para que aprovechen estos espacios de aprendizaje. Muchos de nuestros participantes han encontrado en estos cursos no solo una opción formativa eh, de aprender algunos conceptos y herramientas, sino que han logrado construir redes de apoyo. Redes donde se encuentran con otros colegas, con otros compañeros que comparten sus mismas necesidades formativas, situaciones, dificultades, etcétera. Y es muy, muy enriquecedor encontrar ese espacio de seguridad, de confianza, tranquilidad que estamos dispuestos a ofrecerles ese mini minutico el subsidio. Así que muchísimas gracias a ustedes por eh, permitirnos compartir con ustedes todo este mundo de formaciones. Si tienen dudas, preguntas, etcétera, estamos muy, muy dispuestos a compartir toda la información con. Ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Laura por esto que nos comentas. Es, es un tema interesante. Cada uno de los cursos veíamos allí el de atención a call center. Claramente, para las personas sordas, pues no es conveniente este, este campo laboral, pero para las personas con discapacidad a nivel general, claro que puede interesar. Y pues para las personas sordas, estos otros dos cursos eh, pueden ser de, de bastante interés y bastante valiosos. Si ustedes, personas sordas o personas con discapacidad al nivel general, los, eh, eh, los que ingresaron a esta sala de Zoom, quieren hacer preguntas, vamos a empezar a, a gestionar aquí técnicamente quiénes van a participar en este momento para que atendamos sus preguntas. Está Carolina de Segunda. Bien, por ahora no tenemos a nadie más, ya veremos si eh, hay un tercer turno. Vamos a empezar con Fabián, esperemos un momento a que lo podamos ver y adelante. Bien, buenas tardes para todos, yo soy una persona sorda, eh, para todos mis compañeros buenas tardes, quería mencionar en este momento eh, si por ejemplo asisto a, a, a una entrevista. Perdón, un momento. Eh, bien, yo, yo asisto a una entrevista eh, y dentro de la hoja de vida, pues que previamente he tenido mis estudios en, en el SENA, en Tecnólogo, yo lo que pude hacer en el SENA es distribución de elementos. Eh, y pues yo eh, eh, laboralmente me he desempeñado en este campo, pero tengo entonces como, no sé, eh, podría hacer una observación también. Y si mis compañeros de pronto sordos saben, eh, eh, bueno, dentro del nombre que pongo eh, en, en la hoja de vida, eh, pues hay que poner que soy una persona con discapacidad auditiva, eh, una persona con discapacidad eh, visual o una persona con discapacidad física, quería hacerlo más a modo de recomendación y que esto vaya en la hoja de vida para que el que haga el proceso de, de selección al interior de la entidad donde nos estemos presentando, pues tenga ya como un conocimiento de cómo puede orientar nuestro trabajo y, y esto lo digo con base en la experiencia que he tenido al presentarme en diferentes eh, eh, pues partes eh, para el proceso laboral. Por otro lado a veces es un poco eh, complicado estructurar pues el español para nosotros como segunda lengua pues eh, claramente hablar de las habilidades de los logros pero todo hacerlo siempre con mucha claridad y estructurar bien el español en la hoja de vida ya que esto pues da mucho que ver en el proceso de selección laboral y si ven una hoja de vida que no está bien estructurada, pues puede que se caiga allí el proceso. Entonces quería como sugerirle a mis compañeros que sea siempre muy importante eh, el tema de tener toda la información clara y sucinta. Y por último, con lo que comentaban eh, eh, pues anteriormente. Eh, eh, bien, y, y una conversación que tuve en un momento con uno de mis jefes, pues eh, se hablaba si poner a los padres eh, es buen dato para poner referencias personales. Eh, lo que pues... Concluía de esta conversación que tenía eh, con, con el jefe en este momento, es que dentro de las referencias personales, pues sí es importante el apellido, perdón, el correo, el número, eh, pero entonces que no sea como de los vínculos familiares más cercanos, eh, pues que no, no sería como tan necesario, ¿sí? Ya de pronto, eh, sí pues se puede poner otro tipo de referencias, eh, pero pues que estas referencias personales tan familiares no vayan en la hoja de vida, ya que eh, pues tiene que ir acorde como con, con el perfil laboral, ¿sí? Um, así las cosas, eh, pues quería como aconsejar y que sea bastante importante, pues que siempre eh, en, en, este, en esta estructura que le damos a la hoja de vida, eh, pues en primera instancia se dé eh, pues como esta discriminación de si poseo pues, si estoy eh, en condición de discapacidad, ¿cuál sería? Con esto le facilitamos también el trabajo al entrevistador y de una u otra manera pueden ir encarrilando nuestro perfil a lo que eh, en realidad podemos ser valiosos en esta entidad. Eh, también, eh, pues, en la entrevista eh, allí es importante tener un poco en cuenta el tema de, de la personalidad, pues... Eh, se sabe que aún no lo atienden psicólogos, todo el tiempo lo están analizando, y pues eh, lo mejor es eh, tener una comunicación muy cordial, muy amable, eh, un poco a veces, en algunas ocasiones, ser un poco descriptivo eh, de lo que nos estén preguntando. Esto es bastante importante. Eh, quería aclarar eso. Paula menciona bien, eh, bien, muchas gracias, eh, Fabián. Eh, en este momento. Quisiera saber, Rafael, si un poco con la estructura que nombraba Fabián, tienes algo para dar claridad. Eh, sí, me gustaría agregar algo. Como les comentaba hace un momento, contamos con ocho puntos de atención en Bogotá y Cundinamarca para que la población sorda se acerque y reciba una atención individual a través de un profesional que les va a ayudar en la estructuración de la hoja de vida. Recuerden que tanto los servicios de formación que les acabamos de comentar como los servicios que ofrecemos en nuestros puntos de atención son gratuitos. Gracias, Paula. Bien, muchas gracias, eh, Rafael, por la claridad. Eh... Bueno, y sujeto a esta respuesta, entonces ya sabemos nosotros, podemos ir a las agencias de empleo y allí, por ejemplo, con Servir podemos comunicarnos. Ahora Carolina, eh, quien estaba en segundo turno, eh, por favor, algo corto, vamos a ir eh, con Carolina y eh, Adrián, luego Francisco, eh, bueno, continuamos con Carolina, por favor hola buenas tardes mucho gusto gracias por el eh, eh, por, por el espacio en este momento por las claridades que nos brindan yo quisiera saber eh, qué horarios tienen fijados eh, en las agencias de empleo en qué momento puedo presentarme eh, más o menos qué horarios puedo yo tener para asistir Carolina, buenas tardes. Eh, en el chat de, este, de esta conversación voy a dejar el enlace que los llevan a nuestros horarios, direcciones y, y espacios que tenemos en Bogotá y Cundinamarca. En general es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes y sábado mediodía en la mañana. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bien, ahora vamos con la tercera pregunta, Adrián, Adrián Arias, eh, hola, se me ve bien allí, se me ve bien allí. Sí, perfecto, Adrián, adelante. Bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias a Paula, muchas gracias también al servicio de interpretación. Bueno, referente a lo que comentaban, eh, bien. El tema de, de los cursos y las capacitaciones que brindan a las personas con discapacidad. Estos cursos también tienen una formación eh, virtual, como se agenda uno. Eh, lo que comentaba la invitada de la Uniminuto es bastante interesante porque esto nos brinda las bases necesarias para poder ya eh, encamin encarrilarnos al, al perfil ocupacional. Eh, y pues de una u otra manera a veces en el entorno como que percibe uno no cosas tan buenas que, que no le aportan mucho a cómo conseguir trabajo, ¿no? Entonces, eh, un poco mi pregunta va encaminada a esto, cómo puede ser el proceso de inscripción y, y, y demás. Paula menciona, bien, eh, se nos alargó un poco la lista de personas que van a hacer preguntas, entonces vamos a intentar responder las preguntas que eh, nos han hecho hasta el momento. Eh, Laura, si por favor le puedes brindar información a, a la persona que nos preguntaba, adelante. Claro, por supuesto. Por el momento las formaciones están contempladas 100% presenciales, dado un poco lo que les decía, eh, de que es muy importante desarrollar este tema. Eh, de habilidades a través de espacios seguros donde ustedes puedan también interactuar con otras personas otros colegas etcétera entonces por el momento tenemos prevista únicamente la formación de carácter presencial eh, para inscribirse podemos nosotros facilitar también los datos eh, aquí en, en para que nos puedan escribir y nosotros podamos validar, pues que efectivamente eh, cumplen con los requisitos para poder participar en esta experiencia, pero por supuesto estaríamos aquí súper atentos de poder eh, recibirlos y atenderlos con el mayor de los gustos en nuestras formaciones. Perfecto, muchas gracias. Eh, eh, bien, muchas gracias a ti también por, por la pregunta. Francisco. Está allí. Regálanos un segundo que te ponchen. Un momento, por favor. Estamos haciendo las adecuaciones técnicas. Regálanos un momento. Bien, adelante, Francisco. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Eh, a ColSubsidio, muchas gracias por el espacio. Recuerdo que eh, anteriormente me acerqué a ColSubsidio con el objetivo de brindar eh, información y también un poco de, de formación acerca del cómo hacer la hoja de vida y todo fue muy beneficioso. Eh, simplemente quería, eh, pues, preguntar si, eh, bueno. Después de todo este proceso de las hojas de vida, eh, ha pasado ya un año en donde no he recibido respuesta afirmativa de alguna entidad en cuanto a proceso de selección. Yo he, he realizado todos los ajustes pertinentes que me han recomendado desde Colsubsidio, pero me genera cierta reflexión el tema de que eh, después de un año no he sido convocado para ningún proceso de selección. Por otro lado, también eh, pues entregué eh, estos documentos, esta hoja de vida a Colsubsidio directa. Quería preguntar allí después de tanto tiempo, menciona a Paula. Bien, sí, pues eh, eh, hablamos un poco de pues cómo se da respuesta después de tanto tiempo. Adelante, compañeros, qué respuesta le podemos dar a, a, al invitado. Francisco, Francisco buena tarde. Eh, recuerda que el papel de la agencia de empleo es conectar con oportunidades laborales a todas las poblaciones. Eh, de Colombia a través del fortalecimiento de su perfil laboral. Dentro de eso, te recomendamos que no solamente esperes el llamado por parte de la agencia, sino que ingreses a CICE y busques de manera autónoma ofertas que se ajusten a tu perfil, como también lo puedes hacer a través de CompuTrabajo y El Empleo, que son otros portales reconocidos en Colombia. ¿sí? Es importante aclarar eso. El papel de la agencia de empleo es conectar a las personas con oportunidades laborales formales a través del fortalecimiento de su perfil, como la formación que nos cuenta Laura de un minuto, los procesos de orientación ocupacional y todo el tema de registro y, habili y habilitación de los usuarios para que la persona haga uso de CISE, que es una plataforma que te permite a ti. Buscar empleo de manera autónoma. También quisiera comentarles a todos los asistentes que nuestros puntos de atención de Bogotá y de Cundinamarca contamos con la plataforma Servir de FENASCOL, lo cual permite eh, pues una conexión y atención individual de todas las personas sordas o con baja visión, que, eh, con baja audición, perdón, que lleguen a nuestros centros de empleo. Y otro caso que les queremos comentar de ajuste razonable es cuando una empresa abre una oportunidad de empleo para la población con discapacidad auditiva desde la agencia de empleo y con el apoyo de Fenascol enviamos un intérprete presencial que va a acompañar al empresario y a la persona candidata sorda en el tema de entrevista. Gracias, Paula. Bien, bien. Muy bien. Gracias, Rafael, eh, por tu respuesta. Eh, gracias también a Francisco por la pregunta que nos haces. Eh, ahora está, bueno, sale allí levantando la mano. Ye, eh, es un nombre de usuario en Zoom. Eh, si por favor podrías voltear tu celular para ver. Bueno, no, allí te vemos bien. Perfecto, adelante. Bien, hola, buenas tardes para todos. Un saludo. Bueno, era para comentar varios puntos un poco con, eh, pues, agradecer a Colsubsidio y a la Uniminuto también. Mi nombre es John Edwin, mi seña es esta. Eh, para los que no me conocen y saber un poco con respecto a la Uniminuto eh, y las capacitaciones que se están brindando, eh, pues esto eh, cuando sería lo otro es en qué lugar eh, va a ser lo del subsidio eh, que, pues comentan que en Corferias, pero exactamente en qué punto eh, qué horarios va a tener eh, un poco enmarcado en estas dos preguntas si me podrían regalar información comenta Paula bien, eh, Laura si en primera instancia podrías eh, explicarnos eh, qué horarios también tienen estas capacitaciones en qué tiempos van a estar enmarcados y la segunda, perdón si la ya, la segunda eh, también desde Colsubsidio, eh, y pues eh, en, en el chat allí estamos eh, poniendo la dirección del lugar, de dónde queda exactamente Corferias, un poco para ser claros con la información. Entonces, la segunda respuesta ya estaría allí en el chat, y la primera, Laura, si nos puedes colaborar, adelante. Sí, por supuesto. Nuestro siguiente ciclo de formación inicia el 16 de julio, eh, tiene una finalización del 23 de julio, es decir, estaríamos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y el día lunes 23, pues en las instalaciones de de colsubsidio, generalmente solemos brindar estas ofertas en las oficinas de colsubsidio en táctica, eh, sin embargo no se me preocupen a las personas que se inscriben más nosotros les hacemos todo el acompañamiento de cómo llegar al lugar dónde es, etcétera, entonces por el momento para que nos quede como ese recorderis, próximo ciclo de formación 16 de julio al 23 de julio generalmente estamos en los espacios de 8 a 1 eh, todos los días de la semana. Como les decía, están súper bienvenidos, si sí, se animan, aún están a tiempo de lograr inscribirse al proceso que inicia la siguiente semana. Así que súper invitados, estaremos muy, muy pendientes de ayudarles, de responder sus inquietudes para que no se pierdan la oportunidad de iniciar con este grupo eh, la siguiente semana. Bien, bien. Bien, muchas gracias. Ay, qué pena, perdón. Eh, eh, ¿Aquí quieren agregar algo? Sí, bien, sí, eh, con, con el correo de eh, la Uniminuto si sí me pueden suministrar como datos de contacto, simplemente era eso, quería agregar, agregar John Edwin. Sí, Responde, por supuesto. Paula, perfecto. Aquí en el, en el chat puedo dejar el correo electrónico sobre el cual estamos respondiendo dudas e inquietudes y estamos muy, muy atentos de recibir allí sus comunicaciones. Perfecto. Bien, muchas gracias. Perdón, eh, Albladis, querías agregar algo, ¿correcto? Sí, gracias Paula por, por permitirme este espacio. Eh, gracias un minuto por hacer este ofrecimiento tan amplio a todas nuestras personas con discapacidad auditiva. Bienvenidos, por supuesto. Es importante tener en cuenta que esta formación debe estar ligada con la agencia de empleo. ¿Esto qué quiere decir? que inicialmente deben pasar por la agencia de empleo, es decir, por toda la ruta que ya nos comentó Rafael. Y de esa manera, de acuerdo con sus habilidades y sus competencias, el orientador laboral identificará el curso, dentro de los que ya nombró un minuto, al cual lo direccionarán. Entonces, la ruta cuál es? Primero acercarse a una agencia de empleo. ¿Sí? Luego, a través de un orientador laboral que identificará las validaciones de su hoja de vida, le señalará cuáles son sus aspectos eh, o fortalezas para potenciar y, de acuerdo con eso, el orientador laboral lo direccionará a un curso de formación de los cuales ya tenemos habilitados con un minuto para que inicien su formación. Esa es la forma o el conductor regular. Ahora bien, también es importante señalar acá que nosotros apenas tenemos estos tres cursos. Hoy estamos abriendo, estamos abriendo la posibilidad de que hayan más cursos relacionados. Esta es nuestra primera eh, formación para personas con discapacidad auditiva a través de este proveedor. Estamos haciendo las validaciones correspondientes con la finalidad de identificar inicialmente con estos cursos, estos tres cursos que nos comenta un minuto, cuáles son las competencias también de nuestros demás participantes, de personas con discapacidad auditiva y visual y demás que vamos a empezar a abrir para de esa manera agregar nuevos cursos. Entonces, muchas gracias por esta participación, porque gracias a ustedes y a la orientación que hace el orientador laboral, en la ruta de empleo en la agencia de empleo es que identificamos qué otros cursos vamos a empezar a abrir. Muchas gracias, Paula. Espero que esta haya sido una claridad importante para todos nuestros participantes en este Facebook Live. Uf, sí, gracias, gracias al Comentas de todo el proceso y en realidad es muy importante porque a veces nos saltamos los procesos, ¿no? De una vez a los a la, a la capacitación, no. Hay todo un proceso para seguir, entonces qué importante dar claridad de ello. Jordi, eh, creo que tenía la palabra ahora para hacer una pregunta. Adelante. Bien, no, entonces vamos con Elbert. Elbert Vaca, si estás por ahí. Bien, regálanos un segundo que te ponchen. Bien, sí, listo, listo, ya te vemos. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por esta participación. Mi seña es esta. Yo anteriormente asistía a los cursos, a las capacitaciones de un minuto eh, para hacer la mediación comunicativa, pues como agente call center, en realidad, pues me sirvió, eh, eh, pues asistir, eh, no tuve ningún reconocimiento, por ejemplo, de, de transportes y esto le genera costos a uno, entonces, eh, pues como que a veces, porque, pues hace uno el esfuerzo de asistir, sí, eh, pero y, pues segundo, en segundo lugar, eh, qué pena, pues eh, en cuanto a los cursos y a la capacitación de eh, Excel básico, también estuve inscrito, eh, pero pues no tuve allí como eh, mayor proceso. Eh, si sí se me explicó pues también algo del tema de la hoja de vida, yo seguí el proceso completo, igual que lo había comentado pues, pues otra persona, lo seguí al pie de la letra eh, y pues un poco pensando en, bueno, ya en abril puedo como empezar proceso de selección, no recibí respuesta alguna el 30 de abril y pues posterior a ello como que pues pensando un poco si iba a ser aceptado o no, pero pues a donde me acerqué no había eh, intérprete de lengua de señas, entonces esto generó como una dificultad, no estaba el servicio y pues... Bueno, he asistido en múltiples ocasiones y he contado con el infortunio, pues que no hay intérpretes, entonces se vuelve una barrera por el hecho de tener una discapacidad auditiva. Ya en varias ocasiones he recibido llamadas para asistir también a procesos en donde no he contado con el intérprete y pues esto me ha generado una barrera. En realidad llevo dos años en este mismo proceso y pues sin trabajo ya me preocupa un poco para avisarles, aprovechar el espacio y de antemano agradecerles a consultar. Subsidio y pues a la uniminuto bien, dentro de lo que comentas veo entonces reflejadas dos preguntas un poco si hay algún apoyo eh, económico para a la asistencia a los cursos, pues veamos que nos responden desde ColSubsidio, sí y lo segundo también eh, enmarcado en, en lo que comentas del servicio de interpretación ausente en este tipo de escenarios y espacios, bien, como se comenta y te respondo eh, eh, con, pues referente a este segundo punto desde Fenascon se ha entablado ya conversaciones con cool Subsidio y se han hecho convenios en donde se está ofreciendo servir en algunos puntos. ¿Qué significa esto de servir para los que no nos para los que no lo conocen? En las agencias de empleo de col subsidio, se tienen las adecuaciones técnicas y tecnológicas con el objetivo de ofrecer servicio de interpretación virtual con el objetivo de que ustedes puedan tener comunicación efectiva y no sea una barrera a la comunicación esto es algo que se ha venido dando en los últimos tiempos, entonces si se da un proceso posterior para ti Elber, puedes acercarte a uno de estos puntos que, que cuentan con servir para poder acceder a todo el proceso con normalidad ¿sí? con respecto a la primera Pregunta que hacías: Bueno, hay que aclarar algo, ¿sí? Y dentro de Col Subsidio, eh, pues allí en la agencia de empleo crean el canal para que ustedes puedan tener el fortalecimiento en cuanto a sus labores y demás. Pero los que hacen el proceso de selección no son directamente Col Subsidio. Estos ya son unos externos que ven qué perfil les puede servir y ellos mismos hacen todo este proceso de selección. Call subsidio y la agencia de empleo simplemente brinda soporte y de una u otra manera cualificación enmarcada en las competencias de los que se quieren presentar a las ofertas sí pero dejemos que alguien eh, de col subsidio y los que conoce eh, a profundidad del tema nos haga alguna claridad dalba adelante claro que sí muchas gracias paula muchas gracias a albert por la por la pregunta que nos hace eh, con relación al tema de los subsidios, bueno, legalmente nosotros no podemos entregar dinero para eh, subsidio de transporte. Hoy estamos haciendo entregas de refrigerios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? También identificando estas variables que ustedes mismos nos han eh, hecho notar y es necesitamos ampliar estos cursos a nivel virtual. Ahora bien. ¿Por qué nosotros hemos decidido que fuese presencial? Porque también tenemos personas con discapacidad múltiple, es decir, que requieren una, un acompañamiento y un apoyo psicosocial de estar allí para que puedan ustedes, ¿no? tanto las personas con discapacidad auditiva como los que tienen una discapacidad eh, psicosocial, por poner un ejemplo puedan acceder de la formación y la puedan integrar, la puedan finalmente potenciar. Entonces, por esa razón es que hemos decidido que nuestras formaciones sean presenciales para lograr ese acompañamiento y esa orientación frente a la interpretación que se está llevando a cabo de la clase. ¿sí? Y que de esa manera todos nuestros usuarios quien reciban la capacitación pues tengan la oportunidad de preguntar, de interactuar con otras personas, de cruzar datos, de cruzar conocimientos. Vemos que los espacios presenciales son mm, bastante amplios. No sé si Paula, tú me permites que nuestra eh, profesional de un minuto nos amplíe la información y cómo han sido los casos eh, de las personas que hemos tenido en formación. Sí, claro, por supuesto. Eh, Disculpame. Bien. Sí, que espera. No, nada, sencillamente era, eh, si podemos ser concretos un poco, eh, hablar de la generalidad, pero sí, adelante. Eh, sí, claro, como pues lo escuchamos anteriormente, eh... Nuestro participante lo mencionaba, efectivamente han sido enriquecedores los espacios presenciales. Entendemos un poquito la dificultad que surge para llegar hasta allá, transportarse, etcétera, pero en serio vale la pena muchísimo, como yo les decía, más allá de. Eh, transmisión de conocimientos, de aprender algo en específico, se han logrado generar redes de apoyo entre nuestros mismos participantes. Eh, entre ellos mismos ya han empezado a hacer procesos de compartirse, incluso procesos de selección al trabajo. Tips, se han acompañado entre ellos mismos para presentarse a entrevistas de trabajo, etcétera. Entonces, siento que vale la pena porque se crea allí un entorno de tranquilidad, de recomendaciones, etcétera. Y probablemente, entre más unión exista entre ustedes, entre más encuentros se puedan entablar, pues será incluso mucho más fácil el poder eh, empezar a conseguir un espacio en este campo laboral, porque tal vez el conocer de primera mano la experiencia de un compañero, que me dé tips, que me oriente sobre cómo ha sido todo ese ejercicio, pues también va a resultar enriquecedor para mí, entonces pues los invito, como les digo yo comprendemos muchísimo esta dificultad pero de verdad los invito a que puedan participar del espacio, porque de verdad no se van a arrepentir eh, creo que acá los participantes que están no me permiten decir mentiras, en serio ha sido muy enriquecedor y de verdad que los invitamos a, a participar y allí estamos dispuestos a apoyarlos y ayudarlos en todo lo que necesiten perfecto muchas gracias laura por complementar esta respuesta elbert eh, todo en orden bien sí 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 muchísimas gracias espero que estos programas y proyectos sigan con el objetivo de, de, de brindarnos a nosotros este apoyo y, pues nosotros poder llevar a cabo un buen proceso eh, en cuanto a, a lo laboral eh, y pues todo enmarcado en el tema de las oportunidades ha sido un poco complejo pero eh, bueno pues el, el tema de, de muchas gracias a todos y, y pues que estén bien Bien, bien, muchas gracias. Bueno, eh, hay cinco personas aún con preguntas. Eh, vamos a, a cortar hasta allí. Eh, de nuevo levantó la mano Elber. Ah, no, si la puedes, si la puedes bajar, por favor. Está allí en cola eh, Jimena Linares. Sí, eh, muy bien, espéranos un momento. Eh, bien, puedes iniciar, adelante, adelante, Jimena. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jimena, mi seña es esta. Yo soy una persona sorda, vivo en el municipio de Chía y eh, pues hasta el momento la verdad estoy un poco preocupada porque no he conseguido eh, trabajo alguno. Ha sido bastante complejo por el acceso a la comunicación, pero eh, pues pensando un poco eh, desde Bogotá. Eh, pues el transporte hasta allá el desplazamiento a pesar de eso también el tema de eh, lo peligrosa que está la ciudad de Bogotá y eh, pues yo tengo también un hijo, eh, él quiere, por ejemplo, pues acceder a, a, a sus estudios y demás. A mí me genera un poco de preocupación porque pues ya llevo dos años sin eh, trabajo. Yo anteriormente trabajé como mesera eh, también en una floristería, pero tuve que renunciar por múltiples situaciones. Eh, trabajaba de 6 la, de la mañana a 4 de la tarde todos los días. Mm hay muchos peligros eh, para nosotros las personas sordas en las horas de la noche y pues transportarse desde Chía, eh, no sé si se pueda como pedir un auxilio de transporte para que desde Chía eh, pues nos permitan transportarnos hasta Bogotá, por ejemplo. Comenta Laura eh, Paula, bien, eh, pues... Aquí hay que aclarar algo y eh, eh, no compete de una u otra manera a la agencia de empleo, como bien lo explicaba Laura Albeidis anteriormente. Eh, lo único que eh, tienen ellos dentro de su poder y dentro de lo que han podido acceder es a suministrar algunos refrigerios para las personas que van asistiendo, pero en este sentido es mejor, eh, pues... Acercarse a las entidades eh, gubernamentales, ya eh, que van a nivel ciudad o que pueden ir desde Chía, eh, apoyar este tipo de, de procesos, de pronto que se brinde algún beneficio como un subsidio de transporte, y en estas entidades que esté servir, ¿sí? Para poder tener el acceso a la comunicación. Bien, muchísimas gracias. Bueno, así las cosas, eh, continuamos eh, con Daniela Fajardo, ella tiene allí la mano levantada. Bien, adelante. ¿Me ven bien allí? Sí, 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 adelante, adelante. Bien, mucho gusto. Mi seña es esta. Mi nombre es Daniela. Yo nací y crecí en Pasto. Eh, muchas gracias por este espacio, pues en realidad eh, ingreso acá por la preocupación de acceder al entorno laboral, he presentado ya varias veces hojas de vida y pues no re recibo como un rechazo en este sentido porque no, eh, pues, no he podido pasar más allá, yo eh, tengo ciertos estudios en el, en el SENA. Eh, Bien, eh, también eh, como he trabajado y desempeñado otras, otras funciones, eh, pues con este certificado que por ejemplo tengo del SENA, lo he adjuntado a mi hoja de vida, ya ha pasado algún tiempo y no he podido recibir como algún, alguna propuesta de, de algún proceso de selección. Eh, también a veces el proceso del de, certificado de discapacidad es una complejidad o en algunas ocasiones le dicen a uno que si tiene restos auditivos, que si tiene implante, entonces como que hay un poco de trabas en cada uno de los procesos. Tampoco he podido acceder al certificado de discapacidad y era eso lo que quería comentar. Pues necesitaba como compartirlo un poco para que se entienda y se conozca el caso. Eh, bien, menciona Paula dentro de eh, lo que rescato de tu participación, un poco pensando en, bueno, está la presentación de la hoja de vida, eh, desde Colsubsidio, qué información tienen. Eh, con respecto a la, eh, por ejemplo, al certificado de discapacidad, eh, si allí se le puede aclarar algo a Daniela, adelante. Gracias, Paula. Eh, Daniela, el certificado de discapacidad es un documento que se genera a través de la Secretaría de Salud de cada ciudad y es un proceso autónomo que debe realizar la persona a través de las páginas o medios que esta entidad aplique. Actualmente en Bogotá hay 18 IPS autorizadas para certificar eh, a la persona. No obstante, cuando vas a un centro de empleo, nosotros te podemos entregar información de cómo iniciar tu proceso. Pero reitero, es un proceso autónomo que debe realizar la persona. Gracias. Muchísimas gracias. Es muy clara la información. Cuando vayamos a la agencia de empleo y ustedes vean alguna resistencia por parte, pues tengan en cuenta que es decisión por parte de las empresas. Es importante tener el certificado de discapacidad, pero es de manera autónoma que deben asistir a Secretaría de Salud y poder hacer el proceso. Cuando lo obtengan, pueden ir a las entrevistas y poder soportarlo con ellos. Pero es una actividad autónoma la cual se debe hacer de manera independiente e individual. Si de pronto por parte de las entidades, eh, no sé, o, o empresas, no aceptan esta vinculación, pues es una decisión también por parte de ellos. Listo, de acuerdo, gracias. Uy, tenemos el tiempo completamente marcado. ¿Quién continúa? Continúa Jordi. Ah, tenemos el, el tiempo, por favor, continúa con la intervención. Eh, por favor, abre cámara, gracias. Eh, mucho gusto, mi nombre es Jordi y vivo en la ciudad de Barranquilla. Tengo una pregunta y es bastante impactante cuando hablan acerca del de proceso de, de las hojas de vida. Normalmente, las personas sordas eh, a veces sí cuentan con el perfil y con toda la idoneidad, pero no conocen cómo hacer este proceso. Entonces, eh, claro, es importante conocerlo y saberlo, y ojalá esto se recalque de manera un poco más eh, reiterativa, de manera nacional el subsidio, tiene procesos de formación a la comunidad, a las personas oyentes, a gran mayoría se hace esta formación o esta capacitación. Y es importante que, como comunidad sorda, también se nos haga llegar, llevar esta formación. Y ojalá se lleve de una manera un poco más focalizada a la comunidad sorda, pensando en el perfil y las dudas que puedan llegar acá a, a tener la comunidad sorda ojalá se siga haciendo de manera reiterativa de manera nacional a las regiones es importante también no solamente hacerlo una vez estas ferias sino poder ir a hacerlas un poco más continuas eh, me parece muy bueno y muy interesante el tema que están tratando no sé si alguno de los invitados quiere dar alguna respuesta a las preguntas que se han dado. Eh, ¿Cuál es el no sé sí yo rafael paula claro, jordi. jordi actualmente la agencia de empleo con subsidio tiene cobertura a nivel bogotá y cuninamarca no obstante para toda la población que vive en barranquilla se pueden acercar también a su caja de compensación o a su agencia de empleo llamada con eh, atlántico Allá también ellos tienen una agencia de empleo y podrán recibir el acompañamiento personalizado para la estructuración de la hoja de vida. Eso sería lo, lo único de mi parte. Muchísimas gracias. Hay dos intervenciones más. Que son Lucy y. César Sánchez, por favor, continúe. Ok, sí, bueno, hay tres intervenciones. Lucy, nuevamente repito, por favor, permíteme un segundito, organizo las intervenciones, entonces comencemos con Lucy, por favor. Lucy, continúa, por favor. Me parece supremamente importante la información. De manera presencial, yo asistí, hice la, la, la lucha de alguna manera, por decirlo, pero encontré una barrera y era que no había servicio de interpretación. Lo hice de manera escrita, la información la recibí. En cuanto a la organización de mi hoja de vida, me hicieron muchas modificaciones. Y según como segundo punto, también dentro de Google. En la plataforma o en esta página CompuTrabajo, eh, también hice el, el proceso de llamar, también en ColSubsidio encontré algunos números, hice el proceso de llamar, pero no sé, sentí como que me estaban rechazando de alguna manera. No lo hice de manera despreocupada, sino que muy preocupada intenté hacerlo. Eh, hay muchas cosas que también me acaecen en cuanto al proceso de mi certificación como persona en, con discapacidad. Cuando yo la entregué no me, no me dieron ninguna firma ni nada, sino que la entregué a una entidad y se quedó con esta certificación. Entonces eso me causó mucha intriga, mucha inquietud. Yo dije, bueno, voy a entrar a esta capacitación para poder preguntar acerca de estos aspectos. Yo tengo esta certificación, pero otra empresa se quedó como, no sé, yo pienso que se la se quedó con ese proceso de certific con mi certificación. Entonces, yo quiero saber eh, este, este proceso por qué se dio de esta manera. Si me pueden hacer el favor y me lo aclaran. Sí, Paula, sí. Ah, ok, claro, una de las personas que está ahí puede darnos respuesta. Bueno, gracias, eh, Lucy. Entiendo que una empresa se quedó con una certificación laboral, solo para confirmar y darte la, la, la respuesta. Sí, con la certificación de discapacidad, indica Paula. Dice Lucy. Sí, ellos se quedaron con esa certificación, no me dijeron absolutamente nada, parece que se quedaron con ella, pero pues postergaron muchas de, de las visitas. No era una, no me estaban solicitando eso, sino que era para una firma para yo poder aceptar como un proceso. Así que entregué la certificación y me quedé como con esa inquietud o esa duda. No sé si estoy siendo clara con la información. Indica Paula, ok, quiero aclarar un poco la información que está indicando Lucy ella indica que a nivel nacional hay algunas confusiones y dudas porque las empresas solicitan el certificado de discapacidad claro eh, en lo que se está hablando es que estas empresas pueden hacer esta consulta porque hay algunos porcentajes que es el porcentaje de capacidad laboral este porcentaje de capacidad laboral se entrega y las empresas hacen como un proceso y ese proceso Lucy pregunta, bueno, ¿para qué se hace la entrega de estos certificados? Entonces, no sé si es para hacer alguna corrección en el porcentaje de capacidad laboral, a uh -huh. ver si de pronto con subsidio tiene alguna respuesta en este aspecto, indica Lucy. Claro, eso brinda un poco como desconfianza o confianza del proceso que se está llevando. Bueno, por mi parte, <laughs> dos recomendaciones para todos los asistentes. Al momento de presentarse a una entrevista laboral, solo dejen en la empresa la hoja de vida. Si la empresa los llama para contratar, es en ese momento donde entregamos fotocopia de la cédula, fotocopia del certificado de discapacidad, documentos de formación y, en fin, todo lo que se requiere para firmar contrato. Con ello mitigamos lo que dice Lucy, que es esa generación de desconfianza. Y dos, las empresas en Colombia le solicitan a un trabajador con discapacidad tener su certificado porque en Colombia esto les permite a ellos acceder a beneficios económicos y tributarios eh, al demostrar la contratación de este talento diverso. Entonces, eh, no eh, es muy común que cuando la persona con discapacidad ya está contratada, tenga que entregar su certificado de discapacidad a la organización o empresa que lo contrata. Ah, ok. Muchísimas gracias por la información. Me queda mucho más claro. ¿Puedo decir algo más? Dice Lucy. Dice Paula. No, por favor, sé muy breve, sé muy breve, por favor, porque faltan dos personas más para participar. Muchísimas gracias, dice Lucy. Gracias por la atención que me prestaron. Muy bien por las preguntas que se están dando. Eh, finalmente, otras personas. Y tenemos a César y a Dayana ya como últimas personas que van a, a comentar. Dayana, por favor, continúa. Permíteme que colocamos en primer plano. Dice Dayana, buenas tardes, con subsidio, Penascol. Eh, tengo una pregunta al respecto al evento que se va a realizar el 18 de julio al 23 de julio en Corpelli. La entrada es de acceso libre, hay que pagar. Si de pronto, claro, no tenemos las la solvencia económica, cómo sería, eh, hay que llevar la hoja de vida cuando vayamos a corferias, es, de, es una oportunidad, pero pues si no tengo de pronto la oportunidad para poder pagar el ingreso con subsidio, ¿cómo va a ser el ingreso? Esa es la pregunta puntual. Yo creo que Fabián o Albeides pueden dar la respuesta en cuanto al evento que se va a realizar y el ingreso cómo va a ser. Permítanos un segundo, por favor, colocamos en primer plano al invitado. Por favor, Fabián. Rafael, perdón. Gracias, eh, Paula. Bueno, le, Dayana, te confirmo, eh, el evento se va a realizar únicamente el 18 de julio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El ingreso es gratuito. Y solo debes llevar tu hoja de vida para poder aplicar a todos los servicios o actividades que vas a tener. Y la recomendación de siempre, disponibilidad de tiempo. Mejor ingresa por la mañana para que tengas disponibilidad de recibir todos los servicios que te podemos entregar ese día. Wow, perfecto, dice Allana. Sí, muchas gracias. Cuando asistan, indica Paula, no se preocupen, van a tener el servicio de interpretación. Este servicio de interpretación proporcionará la comunicación con las personas con las que ustedes desean. Todas las personas sordas que deseen acudir pueden hacerlo. Recuerden, el día es el 18 de julio en Corferias de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ojalá puedan asistir. Muchísimas gracias. Invita a Ayana, muchísimas gracias por la información. La última intervención la va a dar un, una persona, un compañero, César. Buenas tardes a todos, toda la comunidad sorda. Eh, mi nombre se encuentra aquí abajo, mi nombre es César Sánchez. Permíteme un segundito, permíteme un segundo, te colocamos en primer plano. Por favor, puedes colocar el celular de manera horizontal. Muchísimas gracias, mucho mejor para poder ver la intervención. Permíteme un segundo, listo, ya estás en primer plano. Buenas tardes a todos. Eh, Rafael, muchas gracias. Me presento. Mi nombre es César Sánchez. A la Agencia de Empleo y a Colsubsidio. Muchísimas gracias por la preparación eh, a este evento. Yo ya te he tenido formación por parte de ustedes y de la Agencia de Empleo, por parte del SENA. Soy tecnólogo. Ya hice el proceso de Excel. Dice Paula: se te está yendo la pantalla. Ah, ok, nuevamente, gracias. Rafael está haciendo alguna adecuación a su celular para que no, no, se, no se le caiga. Dice Paula. Ah, perfecto, que lo coloques un poco más, más firme. Gracias. Ok, por parte de ColSubsidio continúo. Eh, de los cursos y preparación y capacitación por parte de agencia de empleo, yo soy profesional yo ya tengo la experiencia idónea, sé manejar Excel sé manejar en Excel los procesos contables y matemáticos y entre otros tengo la experiencia para poder trabajar en, con subsidio porque cuando intenté aplicar me dijeron que no, que solamente podría aplicar un proceso Diferente. No sé si de pronto haya la oportunidad para poder aplicar a los procesos que tiene con Subsidio. Si por favor me dan la respuesta, en desde Paula, por favor, uno de nuestros invitados que nos puedan dar la respuesta. Eh, para aclarar... Yo. Mm -hmm. Para aclarar, eh, ¿te refieres a un proceso de selección? O a un proceso de formación diferente. Sí, yo entendí muy bien la información, indica César. Yo no tengo la experiencia, yo tengo la experiencia como tecnólogo, técnico logístico y el proceso en Excel y eso va relacionado al proceso que hice con la universidad he Perfecto. enfocado en diferentes sectores o he trabajado más en el proceso logístico cuando entregó mi hoja de vida o mi perfil profesional me ubican a trabajar en diferentes áreas. Entonces, pienso yo que con esta carrera que tengo, ¿en cuál de las áreas me pueden ubicar? Dice Paula, por favor. Si ¿Sí es claro bueno, segunda pregunta, Paula. Eh, no, no me es clara. Dice Paula, Ok. Muchísimas gracias. Es muy buena la pregunta que está haciendo César. Quiero aclarar un poco más. Él está hablando de su perfil profesional. Está hablando que tiene una carrera, pero cuando va de su perfil profesional y cuando hace el proceso de, de seguimiento y cuando hace el proceso como con la agencia del, de empleo, ellos le indican que en la página web... Ok, indica Paula, no, Rafael tiene que ir, es más bien a un proceso. Él indica que tiene que ir a un proceso donde le digan en su hoja de vida cómo debe reorganizarla y cómo debe cómo cuadrar la hoja de vida, dice Rafael. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Ah, sí. Tiene que ir y que le indiquen cómo organizar su hoja de vida con el por perfil profesional. Ok. Exacto. Jonathan. Con él finalizamos las intervenciones. Para que puedan dar la, la última explicación. Tengo una pregunta. Eh, en el proceso inclusivo, en las personas en condición o con personas con discapacidad y el proceso de contratación. Primero, este va a seis meses, como ustedes saben, y quiero aclarar un poco, este proceso para las personas en los procesos inclusivos, a veces se dice que, no sé, hay cierta duda en cuanto a la contratación. Si de pronto se está buscando dentro del perfil procesos inclusivos, no sé, diferentes procesos de vinculación laboral a tiendas o a otros. A veces se ve la queja, por ejemplo, por parte del SENA o de compensar que no hay procesos de vinculación con personas. Eh, se, me, se, me, se me congeló, no sé si solamente a mí, dice Paula, si ¿sí se congeló la intervención nuevamente, por favor. Eh, la primera pregunta. El tema de inclusión. Y el segundo es el tema de contratación. El proceso de contratación puede ser a seis meses o a término fijo. Si, por ejemplo, las personas, a veces dentro del contrato no se da a ese término fijo, sino a seis meses, que es algo que toca tener muy presente. Hay que ser muy claros en esos procesos de contratación. Isar, no sé si el equipo de Consubsidio puede dar respuesta a esta pregunta acerca de cómo es el proceso de contratación en cuanto a los tiempos. Eh, dos puntos importantes para, para Jonathan y todos los asistentes. Uno, es responsabilidad de la persona con discapacidad al momento de firmar un contrato. Pedirle al empresario o a quien lo esté acompañando en esa actividad que le aclare todas las dudas que tenga. Entre esos está el tema de tiempo del contrato o modalidad del mismo. Y ahí sumo el, el segundo punto. En Colombia hay diferentes tipos de contratación. Jonathan nos habla de un contrato fijo cuando se sabe el día de inicio y el día de terminación. Pueden ser meses semanas años según lo que estipule la empresa otro modelo de contratación es el indefinido donde hay una fecha de inicio pero no una de terminación y el tercero es un modelo de contratación temporal muy similar al primero donde hay una fecha de inicio una fecha de retiro pero la persona es contratada a través de un tercero para prestar sus actividades a la empresa que lo, que lo entrevistó Importante resaltar aquí, Jonathan, que son las empresas las que definen la modalidad de contratación, pero es responsabilidad de quien firma el contrato, en este caso el trabajador con discapacidad, de aclarar todas las dudas que tenga sobre este. Gracias, Paula. Ok, sí, gracias. Y sí, entiendo por la información Dice Paula. Wow. Muy muy pertinente la información, muy pertinentes las intervenciones de las personas dentro de este espacio personas sordas, la, las preguntas en mayoría son muy útiles poder realizarlas, se hizo la respuesta por parte de los invitados y es importante quedarnos con tres conclusiones, lo primero, esas sugerencias en cuanto a, al orden del perfil, de sus perfiles, hay que ajustar lo que sea sencillo, reducido, fácil de comprender por parte de las empresas. Si de pronto tienen la duda en cuanto a su perfil, ¿qué es lo que deben hacer? Buscar cómo pueden adjuntar o cómo pueden reorganizar esa hoja de vida buscando esas agencias de empleo que tiene con subsidio, esos puntos y se si encuentran una barrera comunicativa, no se preocupen, está el servicio de interpretación virtual Servir, en el cual ustedes van a poder hacer las adecuaciones y perfeccionar su hoja de vida, o su perfil profesional. Muchísimas gracias por el tiempo, por acudir, por ingresar a la plataforma de Zoom. Vi muchas intervenciones también en vivo y vi muchas personas que se interesaron bastante por el tema acerca de cómo con lleva sus procesos. Gracias a ColSubsidio y de aquí en adelante con las informaciones que nos dieron las personas que dan procesos también para mejorar. Muchísimas gracias a ustedes por las intervenciones, por poder vernos a los participantes muy amables e invitados por haber asistido y cerramos el Zoom en vivo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias Paula. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.